Sí. Sí. Un, dos, sí. Bueno, sí. Bien, muy buenos días, compañeros estudiantes y maestros de esta mi alma mater, Facultad de Ciencias Políticas. Yo soy egresado de aquí. Ya hemos estado por aquí haciendo un trabajo de charla de periodismo. Y hoy, pues, no es la excepción. Hoy tenemos una charla con fotoperiodistas. Y va a estar aquí con nosotros Cristian Torres, que es el que ganó un Pulitzer con unas fotos de migrantes. Muy buena. El premio Pulitzer es algo muy interesante, muy importante para los fotoperiodistas, para los periodistas. Sin embargo, un evento desafortunado, que es un descarrilamiento ahorita en Villa Ahumada de un tren, donde hasta el momento hay 15 personas que perdieron la vida, pues la agencia le dijo, pues, cancela tu charla con los estudiantes y vete a tomar fotos porque hay que trabajar. Y así es la vida de nosotros, ¿verdad? Ellos aquí también están, Luis Torres es el papá de él, Cory Burdox es una doctora de UTEP, también fotoperiodista, y pues también están nomás para terminar e irse pues al trabajo que nosotros hacemos. Me voy a ceder la palabra a nuestro director de esta facultad, al maestro Mario Duarte, para que dé la bienvenida y la introducción de esta charla del primer foro de periodismo universitario aquí en la facultad, maestro. Gracias, maestro. Pues muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarnos desde temprano, recibirlo. Luis Torres, quien además de ser quien nos va a dar su exposición ahorita, es el padre de Cristian. Definitivamente, pues creo que Cristian nos deja observar cómo pues una tradición familiar se puede convertir en un éxito irrefutable. Ciertamente, recibir un premio Pulitzer es algo a lo que muy pocos tienen acceso. El premio Pulitzer lo otorga la Universidad de Columbia, rankeada de universidades del mundo. Entonces, bueno, pues enhorabuena por su familia, por el logro de Luis, por lo que han logrado, porque sé que no es de Cristian, sino que es desde su padre, usted, y ahora Cristian, lo platicábamos hace un momento. Bienvenido a la facultad y gracias por compartirnos su experiencia. Doctora, de igual manera, bienvenida a la facultad. Al día de hoy, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene la fortuna de ser un aliado importante de UTEP. Ya son 5 materias las que compartimos, materias en las que profesores de UTEP dan cátedra a nuestros alumnos, y viceversa, nuestros profesores dan clases a estudiantes de UTEP. Hemos llegado a colaboraciones que han alcanzado incluso recomendaciones de política pública en temas de movilidad humana. Bueno, no me extiendo más. Espero que esta plática, que lo que buscamos es que los aproxime a la realidad de la profesión, particularmente de ciencias de la comunicación en el enfoque de periodismo y con un ultra enfoque en periodismo, en fotoperiodismo, y pues que los inspire a comunicar a través de las imágenes, que es una de las áreas que estudiamos en nuestro programa educativo de ciencias de la comunicación. No me extiendo más, que sea del agrado de todas y todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, maestro. Bien, pues desafortunadamente no vamos a tener a Cristian aquí, al joven Cristian. Sin embargo, estamos tratando de hacer un enlace Zoom desde el lugar de los hechos para que vean cómo se trabaja realmente una fotografía de un hecho tan desafortunado, pero que para nosotros pues es como que
buscar la mejor imagen que dé la mejor información o la información más amplia a través de una imagen. Sí, aun y cuando pues vamos a un lugar donde hay personas o muchas personas que perdieron la vida, entre ellos está un niño que andan buscando ahorita que está abajo de un vagón, parece ser. Entonces, pues vamos a entrar ya de lleno a la charla. ¿Les parece, maestro? Corri nos va a ayudar aquí. Ella hizo una exposición de Christian en New Orleans. ¿Sí? ¿Es así? Ok. Sobre la violencia en Ciudad Juárez. Y a ella le gustó mucho el tema que él traía y se llevó su trabajo a New Orleans para presentarlo por allá. Nos va a ayudar un poco para describir esa exposición de Christian en New Orleans. Y Corri ya la tuvimos aquí en la facultad, maestro, en la vez pasada en el foro de Periodismo sin Frontera, Fronteras sin Periodismo. Ella es fotoperiodista, es profesora de comunicación en UTEP y es fotoperiodista, escritora independiente en la región fronteriza aquí en El Paso Juárez. Ha publicado trabajos académicos y periodísticos sobre temas fronterizos. Forma parte de dos colaboraciones de reportajes binacionales que fueron premiados por la Asociación de Editores en este año. Bourdeaux, Corri Bourdeaux es su apellido, es originaria de Nueva Orleans, Luisiana, y obtuvo un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. Y Luis, así rápidamente, su trayectoria se la voy a leer, pero ya pasar ahí con ellos. Luis Torres estudió la licenciatura en periodismo y actualmente se desempeña como reportero gráfico en la agencia EFE de España. Es un freelance para Dallas Morning News, El Paso Times y agencia Mexport, con una experiencia de 32 años. ¿Sí? Se ha especializado en fotografía artística y paisajismo, fotomodelaje, foto de deportes y fotoperiodismo en zona de conflicto. Su desempeño laboral ha evolucionado para incluir labor de videógrafo documental, edición de material, redacción del guión y narración de audio en el video. Entre otras, muchas cosas más. ¿Sí? Ha dado cobertura a partidos de fútbol aquí en Ciudad Juárez, Juegos Intermaquilas, fotoperiodismo, el periódico Excelsior en Ciudad Juárez en del 93 al 97. Es un fotoperiodista. Pues muy completo, ¿sí? Y tenemos el honor ahora de que aquí nos acompañen los dos. Christian, ahorita en un momento, con el favor de Dios, y abrimos el Zoom desde el lugar de los hechos para que ustedes vean cómo se trabaja en campo realmente. Y pues yo cedo la palabra, primeramente, ahora sí vamos a hacer la excepción, doctora, a Luis Torres, para que empiece con su trayectoria. Y luego le cedo la palabra a usted para que nos hable de la exposición que usted realizó con Christian. ¿Le parece? Con todo respeto. Okay. Maestro, permiso. Háblanos, Luis, de tu trayectoria como fotoperiodista. Buenos días, soy Luis Torres, soy fotoperiodista desde el 85. Era menor de edad y empecé a entrenar como fotoperiodista en el periódico El Fronterizo, ya desaparecido, y pues no he parado. Ya profesionalmente inicié en el año de los 90s, en el 90 exactamente, para Excelsior de México. Tuve que dar un salto hasta allá porque aquí en lo local pues siempre estaba lleno el staff de los periódicos que existían en ese tiempo, que es El Fronterizo, El Diario y estaba el Universal también, Universal de Juárez. Entonces, pues tuve que buscar primero por fuera. Ya después de que entré allá, ya me empezaron a conocer aquí también y ya me ofrecieron trabajo localmente. De lo que has hecho interesante que te haya llamado mucho la atención, Luis, que digas tú, estas fotos para mí son, aunque son muy dramáticas, pero tuvimos que hacerlas, por ejemplo. Sí, en la época de la violencia, los fotoperiodistas locales vivimos nuestra propia guerra, nuestro propio conflicto, en esos 6 años de Felipe Calderón. Nosotros lo designamos como un genocidio,
político. Y las imágenes que tomábamos eran muy fuertes. Estamos acostumbrados a tomar como a la víctima con cubierto o que no saliera el cuerpo. Pero en ese tiempo tomamos la decisión de tomar las cosas como eran para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando en México. Porque más de 100,000 muertes quedaron impunes. O sea, muy poca gente que llegó a la cárcel. Entonces, lo que a mí me llama la atención de mi trabajo, pues soy un servidor social y lo que quiero es que se logre justicia con imágenes. Entonces, por eso empezamos a tomar un poco más fuerte las imágenes como una especie de protesta. ¿Trabajos que hayas destacado, Milves? Los trabajos, mira, quisimos abrir contigo y con Cristian porque era muy amplio tu campo. Entonces, ábrete aquí con los alumnos, porque es lo que quiero es, o lo que queremos aquí en la facultad es que ustedes le digan qué es el trabajo de un fotoperiodista. Y tú y Cory Burdock, me acuerdo con Cory Burdock cuando estuvo en la charla aquella que estuvimos, ¿te acuerdas? Cuando te brincabas de frontera a frontera, es un evento que siempre lo platico de ella, porque en la línea del puente internacional, para tomar fotos hacia Estados Unidos tienes que estar del lado mexicano. Y si quieres tomar fotos para el lado mexicano, tienes que estar del lado americano. Entonces, pues Cory Burdock, porque es una fotoperiodista diferente a nosotros, sigue mucho la ley. Entonces, para no estarle ilegal tomando fotos, se brincaba al otro lado, tomaba fotos a México. Y luego veía venir a los americanos que le iban a decir que se brincaba al lado mexicano y tomaba fotos a americanos. Ahí en la mera línea. Me acuerdo mucho de esa anécdota que contaste, porque así es, ¿verdad? O sea, tienes que buscar la manera en que no te diga nada de ilegal, de cuestión de fotografía, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, échale, Luis. Perdón. El fotoperiodismo, como todas las profesiones, tiene su ética. Y la ética del fotoperiodismo es capturar la realidad como es. No podemos fabricarla, no podemos posar imágenes, construirlas. Oye, pásale por aquí, como que estás agarrando algo. O sea, eso es mentir. Tenemos que hacer las fotografías tal y como son, en el momento que son. No usamos flash porque la luz de un flash es artificial. Tenemos que aprender a cazar la luz, a tomar contrastes, luz, sombra y brillos. Y cosas así. En otras ramas de la fotografía, sí se vale usar flashes. Fotografía soft, modelaje y todo eso, economía. Pero en fotoperiodismo tenemos que ser así. La realidad tal como es. Entonces, lo único que tiene que hacer, despertar el fotoperiodista es su vista y la intuición. Hay veces que uno ve los movimientos de las personas y dices, va a pasar esto y ya te estás adelantando y estás listo para capturar eso. Pero eso se logra a través del tiempo, con la experiencia, con la práctica. Y para ser un fotoperiodista, primero debes de creértela. Soy un buen fotoperiodista y voy a capturar buenas imágenes. Y de ahí poco a poco hasta que se realiza, ¿no? Todos los sueños son realizables. Y el trabajo que hemos hecho nosotros, pues a veces ha sido muy peligroso, pero ese sentimiento de servicio social te impulsa, ¿no?, a tratar de buscar que ya no haya impunidad, que ya no haya desigualdad, que ya no haya injusticia social. Por eso el fotoperiodismo, siempre vamos a estar tomando conflictos sociales, fotografiando conflictos sociales, guerras, protestas por muertas de Juárez, protestas por, como aquella vez cuando se hicieron las protestas en contra de la guerra de la segunda invasión de Irak, también la cubrí ahí en el puente, vinieron organismos internacionales, nacionales, de todos lados se juntaron ahí, se hizo, ya no había frontera ahí,
se hizo un solo grupo para pedir no a la guerra. Sin embargo, pues el poder político a veces nos rebasa. Si logramos con nuestro trabajo que se den cuenta qué es lo que está pasando, pero desgraciadamente a veces así es el poder, ¿no? Entonces nosotros vamos contra eso. Y alguien me preguntaba y me decía, oye, tú por tu trabajo como que ya te acostumbraste, ¿no? Ya no sientes nada el ver algo, un asesinato, un niño muerto, una mujer. Y la verdad es que no. El fotoperiodista cada vez se va haciendo más humano, te vas haciendo más sensible, vas encontrando más empatía con la vida humana y con todo, ¿no? Con todo lo que nos rodea, cualquier ser vivo, ¿no? La naturaleza, la fauna y todo eso. Y uno se va haciendo cada vez más sensible. Hay veces que estamos tomando imágenes muy fuertes. Yo uso lentes para no lastimar la retina, pero a veces me disfrazan porque a veces, pues, soy humano, ¿no? Está el llanto. Entonces, lo que a mí más me ha dolido son las imágenes de niños que fallecieron en accidente o por una bala perdida, como en la época de la violencia. Una mujer que me tocó cubrir estaba embarazada y limpiaba vidrios en un estacionamiento, los cristales de los autos. Y de pronto se hace una balacera, ningún sicario muere de ninguno de los dos bandos y a ella le da un balazo y muere con su niño. Cuando llegan los paramédicos, le abren para tratar de salvar al bebé, desafortunadamente murieron los dos. Entonces esas cosas duelen mucho, pero hay que evidenciarlas porque para que no vuelva a suceder, es lo que tratamos. Sin embargo, tal parece que el mal a veces se extiende, ¿no? Pero uno nunca debe perder la esperanza y seguir luchando, ¿no? Todos desde nuestra trinchera, ya sea periodismo, empresarial, en donde sea, cualquier profesión que tengamos, tenemos que tener una trinchera y poner nuestro granito de arena para que cambie la sociedad, ¿no? Algo bueno. Y no sé si recuerden al fotoperiodista Kevin Carter, que tomó la fotografía de un niño que está como en cuclillas y está enseguida un ¿cómo le llaman? Zopilotes, que comen, bueno, son carroñeros, comen seres vivos muertos. Ellos no asesinan. Y ganó un Pulitzer también él. Sin embargo, fue criticado por esa foto, porque decían que era inhumano y la verdad, ese niño ya estaba salvado, no estaba muerto. Estaba en un centro de atención de la ONU para refugiados y no era mujer, era un chico que vivió como hasta los 30 años y de hecho murió de una enfermedad, porque sabemos que en África pues a veces no hay agua, está insalubre, murió de una infección, algo así. Y le decían, ¿por qué no espantaste al buitre? O sea, ¿por qué no salvaste al niño? O sea, el niño tenía un brazalete donde decía que ya estaba recibiendo atención humanitaria. Entonces, a veces así es nuestro trabajo. Cuando uno logra tomar una fotografía de algún hecho en ese momento, uno es dueño de la imagen, uno tiene el control de la imagen, porque por la captura, por la composición fotográfica, por el equilibrio de luz. Pero cuando ya se publica, el fotoperiodista pierde totalmente el control de esa imagen. ¿Por qué? Porque mucha gente en la sociedad la va a interpretar. Tal vez un político diga, ah, qué inhumano, es horrible esta foto. ¿Por qué? Porque en la mañana a lo mejor le echa a perder su desayuno cuando abre el periódico y ve la foto. Le duele, pero le duele porque mancha su carrera política. Y hay otros que dirán, es fuerte, pero espero que despierte conciencia, ¿no? Y es lo que buscamos. Kevin Carter se suicidó, pero no por esa fotografía, como dicen. Él se suicidó porque desarrolló el síndrome de estrés postraumático que nosotros a veces
lo desarrollamos por todo lo que vemos, por la tristeza, por la injusticia, todo eso nos va afectando poco a poco. Como les digo, nos vamos humanizando más, nos vamos sensibilizando más. Y lo que necesitamos hacer es tomar terapia. Y algunos fotoperiodistas no la toman, tal vez por orgullo o por pensar, no estoy loco, lo puedo controlar. Pero no es así. Un momento, como un soldado que llega de la guerra, te pega el estrés postraumático y llega esa depresión, o te suicidas o buscas ayuda. Entonces tenemos que buscar ayuda nosotros para poder tener un equilibrio y limpiarnos. No sé si tengan una pregunta. Maestro, director. Bueno, es apasionante, ¿no? Incluso escucharlo, la curiosidad y el morbo nos llevan también al aprendizaje, a adentrarnos en estos temas. Voy a recordar una anécdota personal. Le platicaba de hecho al maestro, mi abuelo paterno también fue fotoperiodista toda su vida, también con premios nacionales y demás, en El Heraldo, exclusivamente en México. Y sí, sí me llamaba la atención, creo que no determinantemente, pero fue algo que me lleva, ¿no?, a hoy ser comunicólogo de profesión. Recuerdo en el 2011, que era justamente este periodo que se expone, ¿no?, de la violencia que llevó a Ciudad Juárez a ser catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo en un momento, por encima de Río de Janeiro en segundo lugar. Y voy a contrastar los datos. Recuerdo estar en la presentación de un libro de mi homólogo en la Facultad de Filosofía y Letras que se llamaba El miedo es el mensaje, y hablaba de cómo los grupos delincuenciales lograban gobernar a la sociedad de manera fáctica a través de las imágenes. A cómo el miedo se interiorizó tanto en la sociedad que era una sociedad inerte, una sociedad paralizada que mejor no digo, mejor no hago, mejor nada porque hay un gobierno fáctico, ¿no? Que no lo traemos a la conciencia a ese nivel de profundidad, pero pues llega a ese estado y es una idea muy fuerte, ¿no? Que marcó en ese momento. Por otra parte, estoy hilando en el tiempo momentos que pasaban en secuencia. Recuerdo una compañera de Canal 44 que ella me dice a mí, o sea, testigo, dice, los grupos delincuenciales me hablan y me dicen a qué hora y en qué lugar van a suceder las cosas para yo tomar las fotografías. Ciertamente no se está montando, pero hay una cooperación en una visión que no es ni la del Estado ni es la del periodista, sino que es la del delincuente, ¿no? Es un tema muy, muy apasionante, cómo a partir de todo esto, de estas prácticas que no deberían de ser. A mí me gustaría que abordáramos un tema para quienes les interesa esta área de la comunicación, de qué es lo que no se debe de hacer. Porque la cultura de los premios, que personalmente no me gusta, y no me gusta sobre todo en México, porque por así decirlo, se ha industrializado y el que tiene más premios es mejor que el que no tiene premios, y pues la realidad es que no es así. Han generado este tipo de prácticas de me vinculo con el delincuente me dice y entonces yo tengo prioridad sobre otro y eso me hace ser el mejor. No. Entonces, ¿qué es lo que quienes nos escuchan ahorita no deben de hacer o deben de evitar? Y esto en función de que están en un proceso de formación y la parte ética tiene que ser transversal, ¿no? ¿Qué es lo que no deben de hacer? ¿Cuáles son sus experiencias, Luis, que les pueda compartir? Porque pues me gusta ahorita que lo escuchaba como un activista a través de la fotografía. Ahí, por supuesto, ¿no? Todos lo seguimos. Pero ¿con qué se ha topado? Sí, muy buena la pregunta y el
y el enfoque ese, porque yo recuerdo cuando llegaban llamadas a redacción y les decían, vamos a poner una manta o vamos a dejar un muerto en tales calles para que vayan, manden reportero y fotógrafo. Y el que estaba de editor decía, editor en jefe, decía, wow, tenemos una exclusiva, pero nunca imaginó que se estaba siendo cómplice de un grupo delincuencial. Y de pronto empezaba a llamar el otro grupo y luego se peleaban. Hasta que en el periódico donde trabajaba yo, se tomó la decisión de no recibir esas llamadas, de no contestarlas y no ir a cubrirle su show. Porque aquí Corri lo va a contar ahorita, eso es un espectáculo público para generar violencia en la sociedad. Entonces, ir al hecho en donde nos enteramos, pero sin ser cómplices o servidores de dos grupos delincuenciales, porque pues ya nos estábamos volviendo como aliados de ellos, ¿no? Y otra cosa que uno no debe hacer nunca como fotoperiodista o reportero, recibir ayudas o dinero de algún político o de algún grupo, porque después ya no puede salir de ahí. Muchos periodistas han muerto por eso, porque les dan dinero, les dan su sobre, y cuando les encargan o tienen que hacer un trabajo de cierta cosa, pero están comprometidos, y para no perder el trabajo lo tienen que hacer, y el que le dio dinero le dice, ¿cómo? O sea, te estoy dando dinero y no me echaste la mano, o sea, me evidenciaste, y obviamente los han mandado a asesinar. Sin decir nombres, pero ha habido muchos asesinatos por eso. Pero no quiere decir que todos los asesinatos de periodistas ha sido por eso. Hay otros por igual que un servidor, ¿no? Ese instinto social de servicio también te lleva a eso. Como un chico que mataron el año pasado, un fotoperiodista, por estar cubriendo narcotráfico, pues lo asesinaron. Y te sabe que él, pues obviamente no tenía nexos con ellos, ni pedía dinero, y aún así murió por hacer su trabajo. Y de hecho en esta administración federal, han muerto muchos periodistas que en la anterior. En la anterior se vio, en la de Felipe Calderón, se vio la muerte del civil, ¿no? Pero de periodistas en esta administración federal es donde han muerto más. Y esas son las cosas que no se deben de hacer. Les decía ahorita que el fotoperiodismo tiene una ética, pero el fotoperiodista también, moralmente, debe tener unos principios, porque sería incongruente, pues no sé, que yo fuera un drogadicto y luego soy fotoperiodista, o sea, pues nadie lo va a creer, ¿verdad? Nadie va a pensar que es algo real. ¿Por qué? Pues en su vida es corrupto, en su vida personal, pero si quiere aplicar la bondad en el fotoperiodismo. Entonces no va. Si vas a seguir una ética de fotoperiodismo, tienes que ser íntegro y seguir tus principios. Obviamente no negativos. Digo, vamos a hacer la plática, el maestro Mario está buscando el enlace, vamos a hacer la plática un poquito más casual, platicar, maestra que nos acompañe en la plática. Recuerdo una anécdota, ¿no? Y vamos a platicar de anécdotas, vamos a interrumpirnos y demás, donde un fotoperiodista toma una foto en la cantera y periférico de la juventud, la publica. 15 minutos después, afuera del medio, hay una serie de trocas buscándolo, se lo quieren llevar, o lo sacan o va una granada. Muy fuerte, ¿no? Fue también en aquella época. Y esta persona se va a Estados Unidos. Yo creo que es la memoria más fuerte que tengo en estos temas. Maestra, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la memoria que más le ha impactado como profesionista, pero principalmente como persona, ¿no? Porque al final del día ese es el origen y pues son las motivaciones las que nos llevan a una profesión específica. ¿Cuál ha sido su anécdota más fuerte?
Hola, buenos días. De las imágenes más fuertes, pues yo empecé a aprender el fotoperiodismo precisamente aquí en Juárez. Vine a Juárez en el 2012 para hacer mi tesis de doctorado sobre lo que estaba pasando en la ciudad. Y fue cuando pasé mucho tiempo con los fotoperiodistas del diario, que eran Luis, Cristian y otros que trabajaban ahí. Y en ese entonces, pues, eran homicidios. Pero algo muy fuerte que me tocó en esa época fue en el 2013, que la explosión de la Blueberry. Sí, una fábrica donde fabricaban como dulces. Se murieron, yo creo, 8 personas por quemaduras. Y eso fue muy fuerte para mí, como mi primera experiencia de un trauma, donde estaba... Pero es que no entiendo por qué quieres delimitar aquí. A ver. Y donde vi que estaban sacando pues, las personas quemadas y todo eso. Y después hay más cosas, como podría decir, pues en lo del tiroteo en Walmart, en El Paso, en el incendio aquí en Inami, donde murieron 40 personas. Y esas cosas son como que no los olvidas, pero también... No es solamente lo que tú mismo presencias, sino a veces lo que la gente te platica. Eso puede ser muy fuerte. Una vez, cuando iba a entrevistar a una mujer que venía de El Salvador y me senté con ella y le dije, pues, ¿por qué saliste de tu país? Y empezó a hablar. Habló como 5 o 10 minutos sin parar de todas las violaciones y violencia y secuestros que ella había sufrido, y tenía 2 niños que nacieron de violación. Y aunque yo no vi pasar todo eso, pero estando con ella y recibiendo ese testimonio, también son cosas a veces muy fuertes. Y por eso pienso que debes de tener, como decía Luis, a veces como una forma de cómo vas a manejar ese, lo que se puede llamar el trauma secundario o algo así en español. Ajá. Sí, déjame voy. Porque sí puede ser como un trauma. ¿Nos da oportunidad de entrar con Cristian y luego ya recontinuamos? Sí. Director, Cristian. Cristian, pues no sé si nos escucha en la transmisión. Están los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno, lo escuchamos desde su trabajo en campo. No le puedo dar la bienvenida física, está trabajando, pero tampoco puedo dejar de felicitarlo por su premio Pulitzer. Adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Ya es que nomás me veo yo, no los veo ustedes. Pues muchas gracias por haberme invitado. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes, pero no pude. En la madrugada se descarriló un tren con migrantes, hay heridos y me encuentran un niño de 4 años. Y aquí acabamos de llegar al lugar. Y así batallando con los militares, que no de estar en un punto, por eso un poco asustado, pero aquí los escucho. Bueno, estamos en una conversación, Cristian, respecto de las experiencias profesionales más importantes. Digo, no sé qué tanto tiempo tengas, cuál sea la oportunidad de platicar, pero pues básicamente son experiencias que podamos compartirle a quienes hoy se forman como profesionistas y que esta es una opción de orientación a su carrera profesional. Ah, ok. Pues, por ejemplo, dando un contexto, nosotros no tenemos como un punto de descanso, siempre tenemos que estar pendiente de lo que suceda. Ahorita estaba escuchando a Corey hablar sobre lo de los migrantes, haciendo referencia
cuando sucedió lo de la estación migratoria, fue aproximadamente a las 11 de la noche, cuando yo ya estaba a punto de dormirme, y tuvimos que ir al lugar de los hechos a cubrir hasta el día siguiente, 6, 7 de la mañana. Y, por ejemplo, ahorita que me hubiera gustado estar ahí con ustedes, pues sucedió esto y andamos acá. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo para poder mostrar un poco de la realidad a la gente, al país, de todo lo que está sucediendo. Hablando de los migrantes, de la estación migratoria también, tuvimos que estar ahí horas y horas, días, fueron varios días, y hablando sobre el premio que me acaban de otorgar, pues una de las fotografías fue de esa situación, ¿no? De estar ahí todo el día esperando que sucediera algo, y fue cuando sucede esto de que los migrantes se cruzan se juntan en grupos para cruzarse a Estados Unidos. Había rumores de que les iban a abrir la frontera para que pasaran, cosa que no fue cierta. Entonces fue como logré esa foto donde se están cruzando todos los migrantes por el río Bravo. Entonces a lo que voy es de que siempre tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo y tratar de estar ahí para mostrar a la gente lo que está sucediendo. Pues definitivamente es apasionante. Luis, no sé si hay oportunidad de seguir platicando, o de lo contrario, igual podemos reprogramar, por supuesto, la invitación para que nos acompañes de forma presencial. Digo, creo que estoy más preocupado yo por ser inoportuno en tu trabajo que tú mismo, pero tú dinos. Sí, incluso a mí me encantaría, de hecho eso les iba a decir, que yo me gustaría estar con ustedes. Obviamente lo tenemos que programar, y ojalá y no suceda nada, y estar ahí con ustedes. Pero sí, la verdad es que quiero conocerlos a todos. Pues bueno, entonces nos conocemos en persona para permitir que continúes con tu trabajo. Claro. Y pues bueno, creo que puedo hablar a nombre de todos. Muchas felicidades por el trabajo que se realiza y por inspirar el bien hacer en el fotoperiodismo a quienes están ahorita en su proceso formativo. Mucho éxito, sí, por allá, y por ahí nos compartes las fotos. Claro, claro que sí. Los veo luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. ¿Sí puedo? Adelante. Me gustaría platicar algo de Cristian, porque, como les digo, yo primero vine a Juárez en el 2012 y a veces salía con Cristian cuando hacía cobertura, y creo en ese entonces tenía como 21 o 22 años. Y recuerdo que una vez pasó algo allá en el Cerezo y fuimos, pero como pues no puedes llegar muy cerca, ¿no? Estábamos en la carretera y él estaba tomando fotos desde ahí. Y yo le dije, pues, ¿de qué sirve una foto así, verdad? Como, ¿qué valor va a tener esta foto? De que estás muy lejos y no vemos la acción adentro. Y él me dijo, es la evidencia de que estuvimos aquí. Y eso es lo que estaba hablando precisamente ahora, de que siempre con el fotoperiodismo te va a tocar estar allí. Y es un trabajo que no puede ser desde lejos. Por ejemplo, en la pandemia muchos reporteros empezaron a entrevistar por teléfono o por Zoom, los fotoperiodistas no, tienes que estar ahí. Y es la evidencia de que alguien fue para ser testigo de lo que estaba pasando. Y eso es una cosa que siempre me recuerdo que me enseñó Cristian. Estábamos en un momento interesante de la plática, hablábamos de esa entrevista de profundidad con una migrante, ¿no? Sí, lo que yo quería decir con ese relato es que a veces la emoción que vas a sentir o la trama que vas a percibir no va a ser siempre en el momento, sino a veces las historias que la gente te va a contar. Y con estas historias pienso que es muy importante como tratarlas con dignidad, pero también para
para mí, bueno, yo soy una persona que siempre lloro mucho. Entonces, para mí siempre es algo que me ayuda. Después de hacer entrevista o algo así, pues voy en mi auto y a veces estoy llorando, o después cuando estoy editando las fotos es cuando empiezo a sentir mucho el impacto de eso. Pero también quiero decir que no solamente es como trauma y tristeza. Y una cosa que me gusta mucho del trabajo de periodismo es que siempre vas a estar en diferentes lugares y con diferentes personas y aprendiendo cosas nuevas. No es como ir a un trabajo donde haces lo mismo todos los días. Y algunas cosas son cosas que otras personas nunca van a tener acceso a las cosas que tú puedes hacer. Y eso puede ser también divertido. Por ejemplo, en las últimas, no sé, semanas o meses, fui a hacer un tour en una donde hacen el reciclaje en El Paso, que fue interesante, un lugar enorme, pasan todos los cartones y botellas y así. Y otra vez fuimos con los agentes de Border Patrol y nos metimos dentro de los túneles de agua, de drenaje, donde a veces pasan los migrantes, y eso también fue como algo interesante, de cuándo lo vas a poder ver así, sin ser periodista. Entonces, a veces es divertido, a veces es interesante, a veces conoces mucha gente. He conocido personas que ahora son como amistades a través del trabajo. Entonces, hay cosas muy fuertes, impactantes, traumáticos, pero también cosas muy divertidas y interesantes. Bueno, voy a hablar un poco de Cristian. Cristian estaba estudiando el segundo semestre de medicina. Y un día me dice en casa: oye, ¿sabes qué, papá? Es interesante pues ver los órganos cuando abrimos un cuerpo y todo eso. Dice, pero hay materias que no me llaman la atención. Dice, me aburren y estoy pensando que esto no es lo mío. Y me dice, ¿puedo cambiarme de carrera? Le digo, pues sí. Obviamente me hubiera gustado tener un médico, ¿eh? Pero digo, yo no puedo invadir sus sueños, ¿verdad? No puedo evitar, no puedo decirle, no, vas a hacer esto. Entonces, yo a mis hijos, a Luisa y a Cristian, les inculqué esa libertad, ¿no? De decisión. Y dije, ok. Y recuerdo que su mamá se enojó, lo castigó y lo puso a hacer limpieza en la casa. Y un día me dice, papá, termino así y todo el día estoy aquí encerrado, ¿me puedo ir contigo? Le digo, ¿y el castigo que te dio tu mamá? Dice, no, pues voy a hacer limpieza en la noche y en la mañana me voy contigo. Ah, perfecto. Empezó a acompañarme en los recorridos de mi trabajo y yo hablaba con él y decía, mira, para que te impulses más a estudiar, ve que toda la ciudad no es la misma. Tenemos el lado que se ve bonito, el lado que se ve más o menos, y tenemos la miseria, el cinturón de miseria. Y lo empecé a llevar, empezó a ver situaciones de entrevistas, de personas que tenían algún problema o algún conflicto social, y le empezó a agradar. Y un día me dijo, wow, y si ya valoro esto, porque pues esta familia vive en una casita de cartón, sus niños están así, y todo eso como que le empezó a despertar también el servicio social. Y un día llega un amigo y dice, va a haber un funeral de un niño que mató un agente de la policía, de la patrulla fronteriza, ahí en el río. Y me dice mi amigo, ¿me puedo llevar a Cristian? Digo, oh, sí. Entonces se van a cubrir el sepelio de este chico, un menor de edad. Cuando vuelve Cristian, antes yo pregunté, oye, ¿dónde está mi maleta con mi equipo? Me dicen, se la llevó Cristian. Digo, ¿cómo? Pues si no sabe tomar fotos, ¿para qué se llevó mis cámaras? Pero bueno, seguí trabajando, identificando mis fotos. Cuando vuelven, me dice mi compañero, oye, Cristian es muy bueno, ¿eh?
hasta se metió al agujero antes de que trajeran el féretro y tomó la foto de arriba y luego ya se salió. Dijo, es muy bueno tu hijo para moverse en un escenario de noticia. Me quedé sorprendido. Y luego de pronto yo seguía trabajando y empezaron a decir, baja las tuyas, Cristian, baja tus fotos. Y decían, ah, está muy buena esta, está muy buena esta, esta también está muy buena. Y yo no quería voltear, dije, estos están burlando de Cristian. O sea, pues, hasta donde sé, él no es fotoperiodista. Ya cuando, sí, se van las de Cristian y se fueron a portada. Ya cuando se salieron todos, me acerqué y le dije, a ver, enséñame las fotos. Y cuando vi las fotos, me sorprendí. Tenía un ojo natural ya, una óptica natural. Ya eso lo traía como en el ADN. Y le dije, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Ah, es que de niño oía tus pláticas con mis tíos y agarraba tus libros. Tengo colección de libros de fotoperiodistas internacionales y otros que ya no viven, como Robert Capa, Henri Cartier y... ¿cómo se llama el brasileño? Sebastián Salgado. A veces tengo tanta información que a veces se me olvida todo. O sea, es el Alzheimer. Bueno. Sí, es la edad. Y esto me recordó de Cristian, que mi papá fue fotoperiodista en Chihuahua, en el Heraldo de Chihuahua, en el norte de Chihuahua, que después esa franquicia la compraron y fue el norte de Juárez. Y yo escuchaba también sus pláticas y también me llamaba la atención cuando era niño, pero yo no quería ser fotoperiodista. Decía, no, yo no voy a ser fotoperiodista, voy a hacer otra cosa, decía yo. Pero nunca me di cuenta que ya tenía desarrollada también la óptica, porque siempre andaba viendo contrastes en las calles, veía el conflicto social, me llamaba la atención y me quedaba pensando, esto lo debe ver alguien, esto lo debe ver la sociedad, que no está aquí en este momento, alguien se los tiene que mostrar, pensaba yo. Entonces, con el tiempo, empecé a ver periódicos, pero no la sección local, no me llamaba la atención. Yo veía la sección internacional, donde salían fotos de Reuters, de AP, AFP, Agencia EFE, y todas las agencias internacionales. Entonces, pues yo empecé a soñar con eso. Ser un fotoperiodista, pero de guerra internacional, y así pensaba yo. Pero todavía decía, no voy a agarrar una cámara. Hasta en mi cumpleaños 17 me regalaron una Canon A1, y de ahí me entraron las ganas, me enamoré de esa cámara, y empecé a tomar fotos. Dije, no, creo que sí puedo empezar a capturar la realidad y alguien la tiene que ver. Esto puede provocar un cambio, pensaba yo. Y de pronto ver a mi hijo también como fotoperiodista, pues, no sé, es una sensación de... Digo, es otro aliado que también va a tratar de que cambie la sociedad, ¿no? Algo bueno. Y no sé, yo me siento muy bien. De hecho, nos vemos como compañeros de trabajo. No nos vemos como padre e hijo, nos vemos como amigos. Y siempre andamos intercambiando cosas, experiencias. Y yo veo sus fotos y me gustan, a él le gustan a veces mis fotos. Igual con Corey, tiene una óptica muy buena que ha desarrollado. Pero esto se desarrolla a través del tiempo, a través de practicarlo y sobre todo tener la intención de ese servicio social. Pues en unos minutos vamos a cederle la palabra para que vayan preparando sus preguntas. Tú vas a ser el primero, Javier, para que prepares la tuya. Vamos a entrar en un tema para darle entrada a los estudiantes. ¿Qué tanto impacta en el ejercicio de su profesión este escenario polarizado que provoca el hecho de si se sube una foto muy explícita, eres amarillista? Si se sube una foto muy cubierta, estás ocultando la verdad. Y esta serie de opiniones en las que principalmente jóvenes universitarios y de media superior participan y que polarizan y que no permiten comunicar con la objetividad que quisieran
quienes están ejerciendo su profesión. Adelante, quien guste respondernos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo, qué debemos de enseñar o qué debemos fotografiar? O... ¿Cuál es el papel que están jugando quienes se ponen a opinar, ¿no?, sobre el trabajo, uh-huh, y que están constantemente cuestionando, la mayoría de las veces sin conocimiento, pero pues, a cierto punto limitan el ejercicio? Uh-huh. Pues, es una pregunta muy, o sea, la respuesta podría ser muy grande, y esta, por cierto, es una de las cosas que más me interesa en la fotografía, es la cuestión de la ética en cuanto a fotos, por ejemplo, de violencia o de víctimas de desastre natural o cosas así. Entonces, una cosa es que, en, por ejemplo, la cultura del periodismo en México y Estados Unidos es muy diferente en cuanto a qué van a enseñar. Sería muy, muy raro en Estados Unidos que enseñen, por ejemplo, un cuerpo con sangre y cosas así más explícitas, cuando es muy común o más común aquí. Y las veces que lo han hecho un periódico, bueno, esto hace muchos años, en los 90, uno de los primeros tiroteos en escuela en Estados Unidos fue en Colorado, y uno de los periódicos sí publicó una foto donde se veía el cuerpo de un chavo tirado en la banqueta, y recibieron mucha crítica por esa foto, y también otros decían que no era importante. La cosa que yo escucho más es que la gente dice, pero si fuera tu familiar, ¿qué sentirías? Y pienso que eso es, por una parte es buena pregunta, pero por otra parte no puede ser el criterio. Porque sí entiendo que para un familiar podría ser doloroso ver esa foto, pero también pienso que puede tener una importancia más grande para toda la sociedad que lo va a ver. Entonces, sí pienso que hay que tomar como caso por caso qué es lo que debes enseñar o no. Pero también pienso que a veces sí es importante mostrar eso. Y no va en contra de la ética si la intención no es como... ¿Cómo se puede decir? La intención no es así como que más clics o algo así, ¿no? Si la intención, y si lo haces con la intención de que esta cosa es importante, ¿por qué? Y si lo puedes razonar bien, de que si tiene una justificación buena para mostrar cierta foto, pienso que sí se puede. Tu español está muy bien, Corey. Digo, de cómo hemos a evolucionado, ¿eh? Habla mejor que yo. Sí, a veces estoy haciendo fotografías como cuando estábamos en el campamento a la orilla del río Bravo, la pequeña Venezuela que se formó ahí. Y un día estaba haciendo imágenes y llegó una ONG y me dice, ¿ya le pediste permiso para tomar esa foto? Y me quedé, ¿conoces el fotoperiodismo? Le digo, no, no. Y le digo, ¿y quién eres tú? No, pues soy una ONG. Le digo, mira, estamos en la calle, no debo pedir permiso porque esta es la realidad. Nadie es dueño de la realidad. Sería antiético si yo me meto a su casa y le tomo una fotografía sin permiso. Obviamente no se pueden tomar rostros de niños que fueron violados, que fueron objeto de alguna agresión física, que fue testigo de un asesinato. Es como ponerle la soga al cuello. Ni se pueden tomar tampoco fotos de testigos porque pondrías en riesgo su vida. Pero de ahí puedes tomar lo que haya en la calle y ya te acercas, le dices, mira, tomé una foto para este tema, soy de tal lado, ¿me darías tu nombre?
Y a veces dicen, no, publica la foto, pero no quiero el nombre, ok. O a veces se dicen, no puedo porque tengo un proceso legal. Ah, ok, eliminan la foto. Y a veces, casi la mayoría de las veces, nos ven como, la ciudadanía nos ve como un aliado. Dice, ah, claro que sí, y me dan el nombre. Y a veces está en su postura. Entonces, es algo que no entienden a veces muchas personas, como las ONGs. De hecho, me enojé con ella. Le dije, porque estuvo insistiendo mucho, casi estuvo muy agresiva. Le dije, mire, ustedes reciben mucho dinero para hacer ciertas cosas y a veces no las hacen. Y luego vienes y me vienes a hablar de ética acá. Y es algo que yo sé. No, pues ya como que la chica ya agarró la onda y se fue. Pero es que nosotros tenemos una ética y la manejamos con nuestro trabajo. Platicaba un español que anduvo aquí en esa protesta que les digo de la invasión de Irak, la segunda invasión de Irak. Fernando Moliere se llama. Dice que él iba tomando una balsa de africanos que estaban saliendo de África de forma ilegal, y de pronto un señor se empezó a sentir mal, empezó a dar un paro cardíaco y empezó a tomar las fotos del hecho. Y dice que una ONG también le tapó la cámara. Entonces es una falta de respeto. Es como si alguien llegue y me tapa los ojos, ¿no? No veas esto, es la realidad. Y él le dijo, ¿qué pasa? Dice, no, por favor, por respeto, no tomes esta foto. Dice, precisamente esta es la foto, la gente tiene que ver, el mundo tiene que ver qué les pasa a esta gente por sus gobiernos corruptos. Está la fotógrafa que le publicaron, no recuerdo ahorita su nombre, que le publicaron a Ilian, se llamaba, ¿verdad? ¿Ilian o Ilian? El niño turco que estaba en la playa. ¿Cómo se llamaba? Bueno, va y logra y toma a ese niño en la playa, un niño blanquito, muy bonito, y lo toma. Y un periódico alemán publicó la foto. Y como decía ahorita Corey, no hombre, pues, todo el pueblo alemán se enojó que era, no era ético, que porque sacó la foto del niño. Primero es la realidad. Segundo, el fotoperiodista no viola derechos ni revictimiza. El fotoperiodista trata de que le lleguen los derechos humanos a esa persona. Dos, el fotoperiodista no cura heridas. Es como si con esas imágenes desecháramos limón a la imagen, a la realidad, para que la sociedad no lo olvide, para que el mundo no lo olvide lo que está pasando. O sea, el hecho no es ese niño muerto ahí, el hecho que está pasando en su país, su gobierno le violó los derechos humanos a ese niño. Y no revictimizamos tampoco, evidenciamos la injusticia de lo que pasó a ese niño. Ese niño debió haber estado en la escuela, debió haber estado recibiendo buenos alimentos, estaba haciendo en una balsa. El asunto es que se horrorizó todo el pueblo alemán y dijeron que era terrible esa imagen. Luego se dice, ¿cuántos niños africanos aparecen flotando con sus papás y su mamá en la playa? Y nunca se sabe. Ah, pero es que ahora fue un niño blanco. Ah, qué tristeza. ¿Se ven el contraste? Es la forma en que uno ve las cosas. Hay que aprender a ver las cosas bien, desde el punto de vista de crisis social. Entonces, este periódico, para darle un escarmiento a su pueblo, al día siguiente publicó solamente notas, ninguna imagen en el periódico. Y dejaron de haber protestas por esa foto. Porque es cierto. O sea, si nadie te lleva a la realidad donde no estás de una noticia, es como si no hubiera pasado, es una mentira. Entonces la imagen y la nota evidencian lo que está sucediendo. Es una constancia. Pero aparte el periodismo, en un futuro va a ser parte de la historia. Son datos para trabajos académicos de sociología, antropología y parte también de hecho histórico. Entonces es muy importante esa labor, siempre y cuando se haga con ética. Ahora, yo siempre que llego a un hecho tomo fotos de diferentes formas y a veces digo, me tocó tomar una chica en la colonia Hidalgo que apareció asesinada
Y obviamente, pues yo estaba muy molesto. Dije, o sea, ¿cómo? O sea, ¿sigue habiendo esto? Y tenemos una gobernadora mujer y no ha hecho nada con su fiscalía de mujer para tratar de solucionar o no darle carpetazos a los que ya pasaron y evitar que estén sucediendo más hechos. Parece que ahora está peor porque están apareciendo muchas pesquisas de chicas desaparecidas de 15, 16 años. De hecho, nosotros como fotoperiodistas o periodistas, a veces también somos parte del conflicto. En mi caso, en mi familia, asesinaron a un sobrino porque no quiso pagar cuota. Y cuando llegan los medios, tomaron todo. No me importó, porque es algo que se tiene que dar a conocer. O sea, no se puede quedar así impune. Y yo tengo la idea de que no le están faltando respeto. Alguien está dando voz a ese sobrino que ya murió. Entonces, creo que nosotros tenemos que concientizar a la sociedad y educarla. Entonces, el fotoperiodista sabe hasta dónde sí, hasta dónde no. A pesar de todo esto, mandamos el material y todavía hay un filtro, el editor debe decidir si sí o no. Concuerdo absolutamente. Pareciera que describir un caso que estamos ahorita nosotros como, pues como facultad padeciendo muy, muy particularmente. Justo el día de ayer desapareció la hija de nuestro secretario de Extensión y Difusión, del maestro Marco Rodríguez, Sofía Rodríguez, y tal cual usted lo mencionó, es justamente una señorita de 16 años. Entonces, pues es una realidad que vivimos y ciertamente ayer se convocó a todos los medios buscando que publicaran y evitando esta situación que les mencionaba hace un momento, ¿no? De una sociedad paralizada que no se entiende como corresponsable de este tipo de situaciones y pues bueno, lo mencionó Luis con tanta precisión que pues por supuesto pedirles a todas y a todos que en medida de sus posibilidades compartan y traten de hacer extenso a la sociedad para seguir buscando a Sofía. Pero continuamos entonces con la dinámica. Le cedemos la palabra a Javier, nuestro presidente de Sociedad de Alumnos, que tiene una pregunta sumamente interesante. ¿Es tan voluntario como cuando el hijo de él eligió su carrera? Gracias. Bueno, primero que nada, la verdad es que muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que quería preguntar muchas cosas ahorita en la conferencia, pero no quería ser inoportuno. Más que nada me gustaría, porque ya un poquito en estas dos últimas respuestas que dieron, me respondieron, pero voy a tratar de englosar todo y agarrar algo que se me hizo muy importante. Al inicio de la conferencia, usted, Luis, mencionaba que el fotoperiodismo es justicia. Yo, por mi forma de ser, dije, ¿cómo hacer justicia, hermano? El día de ayer, si íbamos a la Tecnológico, al Poder Judicial, se estaban manifestando. Hay una crisis de justicia en el país. Nadie lo puede negar. La misma justicia siente que no hay justicia. ¿Cómo una foto puede ser justicia? Mientras avanzaba la conferencia y Cori nos explicaba sobre la salvadoreña a la que entrevistó, fue ahí cuando lo entendí y creo que es algo básico tal vez de nuestra carrera. A veces pensamos que las ciencias de la comunicación son para que nosotros nos comuniquemos, ¿sí? Pero lo más importante es que nosotros somos un medio, nosotros hacemos que las demás personas se puedan comunicar y es ahí donde creo que entra la justicia. Nosotros, sí, porque si trabajas para una empresa, pues vas a ayudar que el dueño pueda comunicar sus ideas y vender su producto, lo que quieras, pero en el fotoperiodismo, en el periodismo, cuando estás en la realidad, tú vas a ayudar a que alguien que pareciera o que siente que no tiene voz, que no se siente representado, que siente que su historia no tiene valor, tú eres el que le vas a dar valor. Tú eres el que le vas a dar esa voz. Y eso es increíble. Se me pone la piel chinita, no solo por los nervios de estar aquí hablando. Es algo increíble y creo que es algo a destacar. Es algo, como les digo, básico, básico de nuestra carrera. Nosotros somos la voz, los oídos y los ojos de los que no pueden estar ahí o de los que ya no tienen voz, oídos o ojos. Sí, por desgracia, esa es la realidad. Porque semanas antes, por ejemplo, estas semanas pasó el caso, por ejemplo, el de Rafa.
yo decía, oigan, es un niño de prepa, oigan, no está, es una situación difícil, es una situación complicada, ¿cómo la puede descubrir? Pero es precisamente esa la necesidad que tiene la ciudadanía, la necesidad que tiene su familia, el de cubrir y darle voz a la gente que pareciera, les digo, porque todos tenemos voz, pero a veces no sentimos que tenemos esa proyección, esa magnitud. Ya hablamos un poquito de las generalidades, me gustaría hablar de la persona, porque también es importante que el comunicólogo se sepa comunicar, sepa transmitir y tenga claridad. Vamos a hacer un what if un poquito extraño, un easy. Supongamos que esta situación del descarrilamiento hubiera sucedido años antes. Cristian hubiera sido un niño pequeño. Es su cumpleaños, el cumpleaños de Cristian. Y le dicen, tienes que venir a cubrir un descarrilamiento. Y en el descarrilamiento te dicen, hay un niño pequeño ahí atorado. Cori, por ejemplo, no sé si tenga hijos. Tiene hijos. Y la mandan a cubrir un school shooting. ¿Cómo haces como periodista, como fotoperiodista, como comunicador de los hechos, para que mentalmente no te afecte y no estés pensando en, oye, podría ser mi caso, podría ser yo? Sé que ya más o menos respondieron esa pregunta, pero ¿cómo haces? Ahorita mencionaba la importancia de estar bien psicológicamente, de ir a terapia, mencionar el estrés postraumático, pero actualmente, ¿cuáles son las herramientas que ustedes usan para estar bien, comunicarse bien y que la ciudadanía reciba buena comunicación a través de sus fotos y de todo su trabajo que hace? Pues, como por ejemplo en el caso de Walmart. Ese Walmart está muy cerca de mi casa y es donde yo siempre voy de compras. Y cuando pasó eso, y como lo saben, el tirador dijo que quería matar a mexicanos. Pues mis hijos son latinos, tienen papá mexicano. Entonces sí fue algo así como que esto, si ellos estuvieran ahí, serían entre las personas que este chavo quiere matar por su color. Entonces sí, a veces es muy, muy personal. Y en realidad no sé cómo, la pregunta es como, ¿cómo haces que no te afecte? Para mí no es, no quiero que no me afecte. Me explico. Ajá. Entonces, yo pienso que si no te afectaran esas cosas, serías inhumano. Entonces, en el caso de Walmart, que fue yo creo como uno de los más fuertes y como te digo, muy personal, en ese caso yo sí fui a terapia después de cubrirlo. Y por mucho tiempo después, como que no me llamaba la atención la fotografía, como me aburría, no quería hacerlo. Yo creo que tenía como ese depresión o todo eso. Pero es con, en mi caso yo puedo decir que sería con la terapia que hice, con hablar las cosas entre colegas, amigos, y de seguir haciendo el trabajo, porque después de eso fue en el 2019, y pasaron 6 meses, yo ya no quería hacer nada de foto y ya venía la pandemia. Entonces, la pandemia también fue algo duro, pero fue algo en que estás como que, quieres hacer tu trabajo, porque es lo que te apasiona. Entonces, al final es algo que vuelves a recoger la cámara y vuelves a salir. Y precisamente hace poco fuimos a cubrir el aniversario de Walmart y ahí estaba hablando con una colega y mencionamos lo mismo, de que como que no nos gusta estar aquí, pero tenemos que estar aquí. Y yo le dije eso y él me dijo lo mismo, no quiero venir, pero no puedo no venir, porque es algo de mi comunidad y es algo que necesito seguir pues reconociendo o haciendo, ajá. Se genera de alguna forma como una ambivalencia emocional, porque como decía Luis, si te vuelves más sensible, tienes que ser más sensible, pero ¿cómo puedes manejar para que no te afecte y no te desmorones y destruyas mentalmente tú? Ajá, sí. Pues sí, para mí sería eso. Sí, precisamente cuando se logra una fotografía debes estar bien sensibilizado y bien empático. Te pones en los pies de las personas. Recuerdo un funeral donde una chica estaba llorando por su papá. Su papá había sido, creo,
director de seguridad pública. Entonces, primero yo no quería ir a cubrir porque dije, ay, va a estar lleno de políticos. Y la verdad como que no me gustan esas coberturas a mí. Pero pues me dieron la orden, tuve que ir. Y cuando estaba ahí, cuando estaba en el lugar, su hija tenía su cuadro. Tenía su cuadro abrazando. Entonces empecé a tener empatía con ella y me imaginé estar en los zapatos de ella. O sea, antes de tomar una foto, primero tienes que observar. Y me paré enfrente. Se acostumbran a uno cuando uno lo ven. No es llegar y estar tomando una ráfaga de fotografías. Se acostumbran a verme ahí y ya pasas desapercibido, ya ni piensan en ti, ya ni te voltean a ver. Y me paré enfrente de ella y me incliné y tomé la imagen hacia arriba. Y la niña seguía perdida con su mirada allá en el infinito, pensando yo creo en su papá. Y tenía una lágrima aquí congelada. Entonces yo sentía esa tristeza. Y cuando logras esa empatía, las imágenes estrujan, tienen mucha fuerza. Porque parece que no, pero sale retratado el sentimiento y el sentimiento de la persona. Entonces, cuando llevo la fotografía, me dicen, wow, se fue a portada, porque dicen, esta fotografía estruja. O sea, se ve el sufrimiento de un político que tenía familia también y que están sufriendo por él. Entonces ya cambian las cosas. Y esos eventos te enseñan también de la vida, a quitarte esos prejuicios. Entonces, entre más se sensibiliza uno, el trabajo sale mejor. Y decía Robert Capa, uno de los primeros fotógrafos de guerra, decía una metáfora que decía, si tus imágenes no son lo suficientemente buenas, es porque no te acercaste lo suficiente. Y no se refiere nomás que te tienes que acercar a tomar la foto. La metáfora es de que tienes que lograr empatía con esa emoción de esa persona. Ya sea que esté sufriendo, que esté feliz, que esté en la depresión, logras esa empatía y eso sale plasmado ahí. Entonces, de eso se trata. ¿Y cómo nos cura uno? La verdad, tenemos que llevar terapia, pero uno aprende a limpiarse pensando, esto ya pasó, es el pasado, es el presente y la vida es presente. El futuro no existe y el pasado ya no existe. Ya sucedió, es una experiencia, no una sentencia. Entonces, te enfocas en lo que ya estás haciendo en el presente para que no te afecte tanto. Obviamente, hay que ir a terapia. No somos robots. Voy a agregar otra cosa que me dijo una amiga, y esto yo creo es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo que dice es que las historias que vas a fotografiar o donde vas a hacer reportaje no son tuyas. Entonces la carga no es tuya. Tú tienes tu lucha, cada uno tenemos la lucha que nos tocó en la vida, y esa lucha de que perder un familiar o que pues lo que haya pasado no es tu lucha, entonces lo tienes que dejar, no lo puedes cargar contigo porque no es tuya. ¿Alguien más? Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes han logrado percibir los cambios digitales en el periodismo? Cambios digitales como, por ejemplo, en la inteligencia artificial o cómo. Sí, o sea, los cambios digitales que han transcurrido a lo largo de su trabajo y así de sus años. Bueno, yo soy mucho más joven que Luis. Entonces ya era digital cuando yo empecé, pero a Luis le tocó toda la época desde mandar rollos y todo eso. Sí, a mí me tocó trabajar con película, blanco y negro, Ektachrome y lo que le llaman transparencia, y luego después el proceso C41, que es el normal. Y
antes, pues, lograbas la foto, la tenías que lograr y no podías verla. Y como a veces te dan uno o dos rollos, pues tenías que tomar 4 o 5 fotos que sabías que eran exactas. Y esa experiencia fue buena porque cuando llegas a lo digital, pues ya a veces ni ves el cuadrito, estás disparando y sabes cómo debe estar tu luz y todo. Siguiendo las reglas, ¿no? La regla del 16. Y porque también es técnica, ¿no? Nomás es hacer el disparo. Hay mucha técnica y es matemática para lograr la velocidad y la apertura. Pero hubo mucho miedo cuando era el cambio de el periodismo tradicional a lo digital. Causó mucho miedo más en los dueños de las empresas. Pero para los fotoperiodistas y periodistas, no, viene siendo lo mismo. Lo único que cambia es que trasladas lo tradicional a la plataforma digital. Pero no puedes dejar de hacer el mismo periodismo, de redactar las mismas notas, crónica o cualquier género periodístico, y ni tampoco se debe dejar de hacer fotoperiodismo. Lo que se publicaba impreso, ahora se publica en la pantalla. Así es. Nada más cambió la plataforma. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Samuel Victorino, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, pero me interesa, pues también, creo que esto es más para mis compañeros de Ciencias de la Comunicación. Tengo una pequeña pregunta que hice ahorita en lo que estaba escuchando su plática. ¿Qué consejo les daría a mis compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación que están interesados en el fotoperiodismo para tener esta sensibilidad que nos mostró ahorita usted, la ética y la moral que nunca la pierdan y que no se dejen llevar por los medios amarillistas y que no se aprovechen, pues sí, las personas que se aprovechan de los casos, como por ejemplo, pues no sé, algunas compañías locales de medios digitales o de comunicación que se aprovechan a veces de los casos y no muestran esto que usted nos está planteando. Sí, interesante la pregunta. De hecho, pues sí, hay medios que no les interesa la ética o la moral, pero ellos quieren como que mi página fue el primero que estuvo ahí, piensan en esas cosas, pero es una mentalidad muy corta, es una visión muy corta. Por eso les decía ahorita, solamente cambió el periodismo de plataforma, hay que seguir haciendo lo mismo, crónica, entrevista, todo eso, fotoperiodismo, la videografía también ya es otro género periodístico, al igual que el fotoperiodismo. Entonces, no por lograr una inmediatez vas a sacrificar la calidad. Entonces, en el futuro ustedes tienen que seguir dando calidad, estén en un portal digital o lo que sea, porque sí es cierto, se ven notas muy mal redactadas y hasta suben con las malas ortografías o una Z de extra. O sea, no se dieron el tiempo. ¿Por qué? Porque quieren rápido. O sea, en un inicio ese era el miedo, lo que les decía ahorita, en el traslado de lo tradicional a lo digital, pero no debe estar peleado con la ética ni con la calidad. Entonces, y como son páginas muy pequeñas, a veces no hay mucho dinero, yo creo, por parte del creador, y pues usan cualquier cámara, un teléfono, y cualquier foto ilustra, y eso no es cierto. Una cosa es el fotoperiodismo y una foto para ilustrar. Entonces, uno tiene que aprender a ver también qué medios. La verdad, yo no veo medios locales, pero yo rastreo, por ejemplo, las agencias internacionales, Reuters, AFP, CNN, New York Times, Le Figaro, Le Monde. ¿Por qué? Pues, y traduzco, porque no sé mucho francés. Nomás sé decir como 3 preguntas. Pero hay que empezar a ver otra cosa. Ah, y otra cosa que tiene que hacer el periodista, fotoperiodista, es investigar teorías de sociología y antropología y leer historia.
porque eso te va a ayudar a tener un panorama de por qué está sucediendo en estos momentos un conflicto social en México o en el estado de Chihuahua, en otro estado. O sea, todas esas situaciones te ayudan a ser mejor. Y, por ejemplo, la historia, dice, ¿para qué la historia? La historia te ayuda a saber dónde estás parado y te pone los pies en la tierra. Cuando en el 2010 estaba la violencia todo lo que da, alguien se le ocurrió decir, wow, 1910 la revolución, la toma de Juárez, perdón, era el 2011, 1911 la toma de Juárez, 100 años después, 2011, otra guerra, pero ya no era revolución, una guerra de narcotráfico. O sea, todos esos datos ayudan para enriquecer tu nota también, tu reacción. Entonces, tienen que leer antropología, sociología y ciencias políticas para entender cómo son los sistemas de gobierno en el mundo y en nuestro país. ¿Por qué cambió esto? Ahorita está Morena, pero son los mismos. Son políticos del PRI, del PAN, del PRD y así. Entonces, en realidad hay una libertad del pueblo para elegir a sus gobernantes. Entonces, para eso ayuda. Espero que esté contestado. Última, por favor, si es que hay. Sí. Levantó la mano primero. Buenos días. Esta pregunta va dirigida para los dos. Usted antes mencionó que las fotografías que involucran muchos políticos no le gustan y no se anima. ¿Me puede decir algunas situaciones que cuando le dicen que lo van a cubrir se animan o como que le echan más ganas? Y también, ¿cuáles cuando les dicen que lo van a cubrir saben que va a ser un día largo y que no les gusta mucho? Gracias. Bueno, cuando me refería a los políticos no fue personal, algo personal con ellos, sino su función. Y la verdad, a mí no me gusta cubrir conferencias de prensa, por ejemplo, del alcalde. Para mí eso no es noticia. ¿Por qué? Porque de pronto te dicen, ay, acabamos de vaciar una calle, la carpeta costó, no sé, 100 millones de pesos. Y lo ves es que exagerado, dices, no, eso no cuesta eso. Entonces, otra cosa, ¿para qué da una conferencia de prensa de eso si es su obligación? O sea, es como presumir, miren, vean, estoy trabajando. Entonces, por eso a mí no me gusta cubrir esas conferencias. Pero sí he cubierto muchas. Por ejemplo, cuando venía Felipe Calderón y se le confrontaba a la gente por la violencia. La madre que perdió dos hijos y lo confrontó y le dijo, pues, póngase en nuestros zapatos, se dice. Y es cierto, es que el político a veces solo da cifras y las cifras son frías. ¿Qué te dicen? 100,000 muertes. Tú, ok. No, pero son 100,000 familias, 200,000 o 300,000 huérfanos. Y aparte, va a dejar como un rasgo en la sociedad. Esos menores son resentidos sociales, ya están resentidos por las muertes de sus papás y tal vez puedan llegar a ser el sicario del futuro, ¿no? Entonces siempre hay secuelas. Eso que dejó Felipe Calderón va a dejar una secuela de 20, 30 años en la ciudad. Eso es algo terrible. Entonces todo eso hay que publicarlo. Pero yo no tengo nada personal con ellos. Simplemente te digo, hay cosas que no se me hace para ir a cubrir. Prefiero cubrir un conflicto social que perder el tiempo ahí. Entonces yo a veces les decía, pues manda al novato. Pues les agradece la facultad mucho su participación de preguntas. Le voy a hacer la palabra al señor director para que haga la entrega de eso. Maestro, si me permite nomás, gustaría que les mostraran el equipo que traen ustedes y que así de manera muy rápida digan de qué se trata, porque este es el fotoperiodismo, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer con un dispositivo chiquito, pues, sino sí necesitamos la herramienta. Es como el militar necesita su rifle, ¿verdad? Aquí, donde siempre. Exactamente. La cámara para el fotoperiodista es su, es como la prótesis del ojo. Entonces, entre mejor, es mejor una de carbono que una de aluminio, ¿no? Entonces, de eso se trata. Lo que quiero decir es que siempre veo, por ejemplo, en los medios sociales, la gente discutiendo que si el equipo importa o no importa.
Y lo que quiero decir es que el equipo, necesitas el equipo para el trabajo. Entonces, hay veces que sí uso mi celular, por ejemplo, cuando necesito entrar a un lugar donde no van a permitir periodistas, y no quiero entrar con una cámara grande porque es como muy evidente. Y sí se puede usar celular en esos casos. El celular a veces en el día, cuando hay buena luz y todo eso, toma muy buena foto. Pero en otras condiciones, si tienes que estar muy lejos, si es de noche, etcétera, pues el equipo que necesitas en esos casos va a ser diferente. Entonces, para eso el equipo sí puede hacer la diferencia según las condiciones en que estás tomando las fotos. ¿Qué equipo traes? Bueno, esta es la Canon, una D. Ahorita... Yo todavía no he usado cámara sin espejo, pero son las nuevas que están saliendo. Pero estas cámaras, lo que buscamos, yo creo, es como la, lo que se llama las cuadras por segundo, FPS, frames per second. ¿Cuántas fotos puede tomar así como en una ráfaga? Y eso puede ser importante si estás tomando acción o deporte. También cómo maneja la ASA, la ISO, porque cuando estás en pues condiciones de poca luz, es muy importante tener la ASA que no va a granear mucho. Y puedes tomar las fotos sin flash. Y a veces en los hechos... vas a estar lejos, y por eso también se necesita a veces el lente más largo, porque, pero cuando se puede, me gusta acercarme más y usar el lente corto. Pero. Sí. Yo procuro tener la Canon EOS 1D, Mar 2, de aquí sigue la Mar 3, pero aún es muy cara, vale $8,000. Y esa fue la última de espejo, de ahí siguieron las R. Mi siguiente sería la R3. ¿Por qué? Pues yo busco calidad, busco un sensor grande. En vez de buscar más megapíxeles, se busca un sensor grande. Estas son de sensor grande, con 20 megapíxeles. Por ejemplo, la D90 Canon es de 34 megapíxeles, pero trae un sensor chiquito. O sea, la foto, aunque tenga menos megapíxeles esta, por el sensor grande, sale mejor calidad en las imágenes. Y aparte, hace menos grano en asas altas. Entonces, es lo que uno busca. Y sobre todo, que estas fotos toman 16 disparos por segundo. Entonces, para fotoperiodismo, estar en una guerra... o estar en una pelea en la calle, o estar tomando a los Bravos contra la América. Entonces, necesitas ráfaga. No puedes tomar una foto de 4 o 5 disparos por segundo. Entonces, lo que se busca es que tu prótesis del ojo pues sea lo mejor, hombre, para hacer mejor trabajo. Pues hay una pregunta más y es mía. Javier mencionaba o situaba al ejercicio periodístico como una función que daba voz y oídos, voz, oído y vista, lo mencionó, a quienes muchas veces por su condición intrínseca, hablaba de la persona, pues es más limitado que un profesionista, ¿no? En la comunicación. Luego, el compañero... referenciaba toda la plática a ciencias de la comunicación. Sin embargo, el fotoperiodismo es una estrategia que utilizan los organismos internacionales para visibilizar hechos específicos, ¿no? En zonas que cuando son de conocimiento de la comunidad internacional, pues dejamos la parte de la persona que planteaba Javier, pero lo trasladamos a la comunidad internacional y entonces pues permite al periodista incluso convertirse en un defensor de derechos humanos. Y ahí me voy a situar en un marco de derechos.
En México hemos alcanzado el máximo histórico en la muerte de periodistas hoy. O sea, en este momento va a ser estudiado en el futuro por alcanzar ese máximo histórico de muerte de periodistas. Digo, humanizando el dato a lo local, pues nosotros tenemos egresados que han muerto en el ejercicio de su profesión, sobre todo quienes están en la nota roja, profesores, miembros de la universidad. Y el fin de semana estuve yo en un curso con periodistas con la Fundación Konrad Adenauer y una periodista de apellido Piña que trabaja para El País. Pues nos compartía una preocupación, ¿no? Decía, ahora con las reformas constitucionales dentro de los organismos públicos autónomos, públicos autónomos que desaparecen, desaparece el INAI. Dice, para los periodistas es nuestra principal fuente de información. Entonces, una opinión muy rápida para cerrar el foro, que compartan a los compañeros la situación que hoy México atraviesa en términos de derechos. ¿Cómo es que se vincula el hecho que desaparezca el único organismo que permite a la sociedad estar informada respecto a la realidad de lo público? Y por otra parte, esta cifra alarmante de muerte de periodistas. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven, maestra Curry, desde Estados Unidos? ¿Cómo lo viven aquí, Luis? Que nos compartan un poquito su visión. Lo que yo sé y lo que se dice en los organismos que estudian peligros o riesgos para periodistas es que México sí es el país más peligroso para periodistas. Incluso han muerto más periodistas en México que en zonas de guerra en muchos casos. Y la verdad no sé mucho sobre ese organismo que menciona. Pero en general yo pienso que la retórica de AMLO ha sido muy en contra del periodismo y tiene algo parecido en Estados Unidos, donde ahorita la gente está viendo el periodismo como más y más como algo falso, mentira, y algo que no confían. Y pienso que, pues obvio, nos afecta en el trabajo en Estados Unidos. Pues no hay tanto riesgo, a lo mejor como aquí, pero a veces en eventos la gente viene y me dicen algo así, como que, ay, no, solo son mentirosos, o cosas así, y gritan. Pero sí, yo creo que tiene que ver con esta, como empuje hacia hacer que la gente crea que no puede confiar en lo que ven o en lo que leen en las noticias o en el periódico. Y pienso que eso puede ser muy negativo para la sociedad, porque cuando la gente ya no cree en estos hechos que están reportando en las noticias, como que ya no hay una... No hay una verdad en común. Cada uno se está inventando sus propios hechos y provoca mucho desinformación, confusión. ¿Quieres? No peleas, pero argumentos, confusión, etcétera. Sí, yo no estoy de acuerdo en que desaparezca este organismo. De hecho, ayer me llegó un correo de la ONU donde le envían un escrito al presidente diciéndole que lo piense bien, que se retraiga. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Si no hay libertad de expresión, libertad de prensa, que desaparezcan la mayor de los párrafos del artículo sexto o el... Eliminen el artículo séptimo, que nos ampara como periodistas también, libre de prensa. O sea, el país pues se va a volver tirano, ¿no? Que es como en Venezuela, que cierran las televisoras que estaban en contra de Chávez por su política. Entonces,
se va a hacer el caos. O sea, ya no voy a poder decir lo que yo piense, lo que yo quiera. Claro, dice ahí, yo puedo expresar lo que yo quiera siempre y cuando no afecte a los demás. O sea, mi libre expresión. Pero la libertad de prensa es necesaria, por lo que hablábamos ahorita del fotoperiodismo y del periodismo. Yo no creo en los gobernantes, porque la mayoría del político va a mentir para lograr algo. Y se ve. ¿Qué nos dicen? Abrazos, no balazos. Han muerto más periodistas que narcotraficantes. Entonces, alguien está mintiendo, ¿no? Y aparte, hay que deshacer esa mala idea de los políticos que voy a gobernar, voy a leer el libro de Maquiavelo. Oye, eso ya está obsoleto. Y lo que él escribió no lo inventó. Él vio lo que hacían otros emperadores, otros reyes, otros líderes. O sea, eso está mal. Está la visión mal. Es ir en contra de eso para que la sociedad esté mejor. Sin embargo, pues, a veces pienso, creo que vivimos en un mundo al revés. Pero bueno, a nosotros, como comunicólogos, periodistas, nos toca hacer el cambio. Y ahí se las dejo de tarea. Bien, pues entonces damos por concluida, si me permiten, hacer entrega del reconocimiento. Doy lectura. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a Luis y a Curry por su destacada participación en el primer foro de periodismo universitario, así como por su dedicación a la labor del periodismo. Pues con muchísimo respeto y admiración a su labor, lo reconocemos a nombre de la facultad. Muchísimas gracias.